Por los medios estadounidenses ya no pudieron seguir ocultando la gravísima información, gravísima noticia del descarrilamiento del tren en Ohio, lleno de sustancias tóxicas, en particular cloruro de vinilo y fosgeno, que finalmente dejó una especie de sopa tóxica y después que fueron quemados, generó una nube monstruosa, gigantesca que bueno, acabó y sigue acabando este, contaminando pues millones de metros cuadrados en aquella parte de Estados Unidos. Pero lo raro no es solo esto. Bueno, la verdad es que es terrible este desastre que dicen que es el peor desastre medioambiental en la historia de los Estados Unidos. Y por cierto, es por esa razón los medios de, este, estadounidenses honestamente lo han ignorado. O sea, peor que el Exxon Valdez, peor que otro tipo de desastres, este es lo peor sino que han empezado a registrarse otros fenómenos o otros accidentes. Por ejemplo, hace después días después de que se registró este accidente en Ohio, hubo otro descarrilamiento de un tren con sustancias tóxicas, pero en Houston, en Texas, y días después de este segundo evento se registró el vol se volcó un camión lleno también de sustancias tóxicas en Tucson, en Arizona. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando en Estados Unidos? En donde ahora, pues parece que están bajo eh, un, una especie de, de guerra híbrida en torno a ataques químicos, porque esto es muy grave lo que está sucediendo, aunque lo quieren esconder, eh, pero sí parecería un ataque químico en suelo estadounidense a través de este tipo de accidentes terribles. Bueno, este más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero USA. Como recordarán, este trágico, trágico accidente del tren que se descarriló en la frontera entre Ohio y Pensilvania desde el 3 de febrero y provocó un incendio que cubrió de humo el pueblo de East Palestine. Hasta el momento se conocía que transportaba cloruro de vinilo, entre otras cosas más, pero fue precisamente esto lo que llamó mucho la atención, ya que es un gas tóxico e inflamable y que además era cancerígeno, por lo que obviamente todos estaban en alerta máxima. Lamentablemente la noticia no se había dado a conocer. Los eventos ocurrieron el 3 de febrero. Fue hasta este fin de semana que alguien logró filtrar la noticia a través de las redes sociales, porque todo el mundo estaba enfocado en otra cosa, en lo de los globos chinos espías y luego los famosos ovnis, los objetos voladores no identificados. Entonces, mientras todos volteaban a ver a eso, habría ocurrido este terrible accidente. Pero resulta que no solo el cloruro de vinilo era lo que había en este tren. De los 100 vagones que tenía, 50 fueron los que tuvieron el percance. De estos... 20 fueron como tal este que tenían ciertas sustancias es, tóxicas y de los cuales algunos aproximadamente 5 o 6 eran de cloruro de vinilo los que también cayeron, pero había una gama más amplia de los productos tóxicos de los que se había detallado públicamente desde el inicio, incluso de acuerdo con la propia Agencia de Protección Ambiental, la famosa EPA, aunque esta no ha dicho o, por lo menos, dicen no haber detectado ningún nivel peligroso de toxinas en la zona. Sin lugar a dudas, la mayoría de las personas ya no confía en las autoridades. La revelación ha aumentado aún más la preocupación: el hecho de que no solo era cloruro de vinilo, sino la combinación del resto de los productos tóxicos que habían en estos compartimientos. Y obviamente los residentes de East Palestine, pues muchos de los cuales todavía están buscando respuestas sobre la cantidad de exposición potencial de humo tóxico. Tanto inmediatamente después del accidente como ahora mismo, pues simple y sencillamente quieren saber si pueden regresar a sus hogares o tienen que salir corriendo para abandonar esta zona. Sin embargo, las autoridades solo les dijeron a los residentes que viven cerca o por lo menos aquellos que se quedaron era que si tenían sed. Mejor bebieran agua embotellada hasta que las autoridades pudieran recibir los resultados de las pruebas de suministro municipal de agua potable. Hasta entonces, de preferencia, cómprense sus propias botellitas de agua para evitar cualquier percance. Los funcionarios estatales y de medio ambiente y salud dijeron que la calidad de aire sigue siendo segura, pero al mismo tiempo se anunciaba que aproximadamente 3.500 peces habían muerto tras el accidente y cientos de aves que circulaban en el momento preciso de la explosión. Actualmente se desconoce si son de la misma explosión o momentos después o hasta el día de hoy. Pero uno diría, ok, lograron ocultar este accidente en Ohio. Vamos a tratar de investigar todos los hechos, pero no hay información. Uno busca entre por lo menos los medios locales, porque son los que se encuentran en el punto, y simple y sencillamente dicen: ya no hay problemas, ya todo se registró. A través de las redes, algunos siguen preocupados y mencionan incluso de las nubes de humo tóxicas. Se desconoce si son videos del momento o si son este, ya posteriores. Simple y sencillamente no hay datos del accidente. Lo tienen absolutamente blindado. Pero pocos días después de conocerse finalmente el accidente, no cuando ocurrió, un segundo vehículo ha vuelto a salirse de sus rieles, pero en esta ocasión fue en Houston, Texas. Las autoridades informaron que el tren llevaba materiales peligrosos. No dijeron qué, pero eran materiales peligrosos para la atmósfera y se ha actuado en conciencia a la brevedad posible. Este segundo accidente fue muy, muy oculto el tren de carga pertenecía a la empresa union pacific y se descarriló eh, al noreste del área metropolitana de houston. este tren se estrelló contra un camión de carga pesada cuyo conductor, pues lamentablemente, perdió la vida al estrellarse con este tren. en cuanto a la tripulación del tren nadie resultó herido. Pero finalmente transportaba todavía materiales peligrosos. Como pueden ver, aquí finalmente no, no hubo la explosión tal y como la ha ocurrido en Ohio, pero finalmente es un nuevo accidente de tren. O no reciben el tratamiento adecuado, o simple y sencillamente les da igual lo que ocurra. Pero aquí se logra ver hasta cierto punto que se liberaron líquidos. Pero no se ha dicho más. Solo se conoce que te transportaba material peligroso. Hace falta ver qué es lo que está ocurriendo en Estados Unidos para que todos sus trenes estén chocando. No es algo común, o por lo menos eso se dice. Y por si fuera poco, hubo otro accidente esta misma semana. En esta ocasión. Ocurrió en Tucson, al sur de Estados Unidos, y provocó una fuga de ácido nítrico, una sustancia que es considerada como altamente peligrosa para la salud, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Pública de Arizona. Los hechos se produjeron luego de que un camión cisterna de propiedad comercial se volcó en la Interestatal 10 entre las carreteras Rita y Colp. Algunos usuarios en las redes sociales rápidamente, ahora sí, compartieron videos de este accidente y como pueden observar en las imágenes se alcanza a ver una especie de gas de color amarillo, mezclándose con el aire, mientras los automovilistas pasan tranquilamente al lado de este lugar. Las autoridades de Tucson establecieron una orden de refugio en un perímetro de una milla alrededor del sitio de esta colisión, pero finalmente todas estas personas pasaron al lado de este raro humo amarillo que salía de, bueno, y rojo amarillo y rojo, o quizás era rojo, pero al salir y tener contacto con lo que es el, el oxígeno, pues cambió de color. Pero finalmente este fue el accidente, ya se tomaron ciertas precauciones, algunas personas... Este van a permanecer en sus hogares, les han solicitado que no enciendan los calentadores y tampoco los sistemas de aire acondicionado que traen el aire del exterior, ya que pues se produjeron este tipo de gases como pueden observar y eviten precisamente salir de sus hogares en este momento hasta que se logre controlar esta situación. Según las autoridades no hay nada que temer, solo es precaución. Pero sí, una vez que empiezas a ver las imágenes a través de las redes sociales, obviamente te asusta. Te asusta saber lo que pueda pasarle, sobre todo a aquellas personas que se encuentran en este lugar. En estas situaciones no se pudieron ocultar porque rápidamente muchos ya estaban al tanto de lo que había ocurrido en Ohio, entonces estaban un poco más alerta y estas noticias rápidamente se dieron a conocer. Pero nuevamente usted empieza a buscar acerca de este tipo de accidentes, pero a primera vista en las respuestas de búsqueda no aparece absolutamente nada. Todavía Estados Unidos tiene cierto control en este tipo de lugares, por lo que obviamente pues no se dará a conocer a grandes rasgos lo que ocurrió. Incluso hay algunos medios de comunicación que lo hacen ver como si no fuera nada o por lo menos como si lo de Ohio no hubiese sido tan grave pero continúan este tipo de accidentes en Estados Unidos y lo importante es ver qué es lo que van a hacer las autoridades o qué están haciendo porque no vemos al presidente Joe Biden en Ohio tratando de explicar o saber qué es lo que ocurrió simple y sencillamente no le interesa está más enfocado en lograr una guerra. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.